poder tener en un mismo lugar a los principales exponentes de los sectores del futuro, a empresarios mexicanos, emprendedores e inversionistas, permite que pues esta comunidad se relacione, que el mundo conozca las oportunidades que tiene México, el tipo de apoyos que ofrece el gobierno federal para las empresas de innovación, la necesidad de desarrollar empresas y ecosistemas de innovación en el país y el gran talento que tenemos para poder llevar a México a la posición que se merece en temas de innovación y tecnología. Los eventos de desarrollo tecnológico tienen que tener una mayor presencia en México y tenemos que darles mucha más difusión, porque eso es el inicio, este tipo de eventos es el inicio para poder promover una industria de la tecnología mucho más ambiciosa, mucho más moderna, mucho más eficiente en nuestro país. I think amongst the great successes of this year's MTech in Mexico was the quality of the programming. We packed it in, there was a lot of stuff, and there was event after event, but everything was at a very high quality. We learned from venture capitalists what they were looking for in innovators. We talked about some of the challenges of doing business in Mexico and starting a company. We met the 10 young innovators under the age of 35, and we learned about the future of media. It was a rich and varied dinner. Los premios TR35 son tan importantes para nosotros que desde el año pasado ya estamos participando en ellos. Confiamos en los jóvenes, confiamos en el futuro que ellos van a tener que trabajar para su sentido. Nuestras generaciones hicimos un trabajo bueno, mano, pero ahí está. Les toca a ellos trabajar en ese sentido, impulsar a través de los premios TR35 en un gran consorcio de cobertura mundial y por lo que hemos visto que cada vez va creciendo, es sumamente importante. México está mostrando un gran dinamismo, los jóvenes mexicanos también están enseñando que tienen mucho, mucho talento y muchas ganas de emprender, de hacer proyectos. Que MTech esté aquí en México este año es una gran oportunidad para ellos para entender cuáles son esas, de primera mano, cuáles son esas tecnologías emergentes, identificar oportunidades de negocio y empezar a desarrollar proyectos en esas áreas. Realmente me siento muy sorprendido, es un gran orgullo tener esta gran oportunidad, el ser el más joven y tener la oportunidad de ganar el premio del innovador del año, y también me siento muy feliz y es el reconocimiento no es solo mío, es de todo un equipo de personas. Es un gran momento y es una gran responsabilidad para seguir trabajando por más innovaciones 100% mexicanas. Ser nombrado innovador del año ha sido primero que nada una sorpresa, la verdad no me lo esperaba, y segundo ha sido un evento muy, muy importante en mi vida, porque en los últimos años he estado viviendo fuera del país y he estado haciendo investigación en general acerca de redes sociales, y no ha sido hasta hace poco que me he enfocado a hacer investigación sobre lo que sucede en México. I think one of the most valuable contributions of MIT Technology Review to the world is our global list of young innovators. They exist in a number of countries now, in Colombia, in China, and we're beginning to introduce them to new countries like Mexico. Me parece fantástico que MTech esté en México. Agradezco mucho la exposición que México le está dando al mundo y la exposición que el mundo le está dando a México. Se me hace un intercambio cultural, intelectual, de gran valor, y espero que aplique mucho para el futuro de los jóvenes. Mi experiencia en el Media Lab ha sido impresionante. Me ha abierto las puertas y la imaginación a de qué otra manera se puede investigar la arquitectura y el diseño. Y creo que en México hay muchísima oportunidad para hacerlo. Sean tenaces, crean en sí mismos y es muy válido tener sueños y materializarlos. MTech tiene un transcurso, la conferencia tiene un recorrido que nace desde la presentación de las ideas más rompedoras,
de las que normalmente escribimos en Technology Review. Y a lo largo del proceso de la conferencia vamos intentando acercar eso a la realidad mexicana. Invitamos a ponentes de aquí, intentamos traer a través de los TR35 un mensaje de cercanía hacia el público. Yo trabajo en educación y el tema del futuro de la educación para mí fue importantísimo. Ver cómo aplicas ese conocimiento en algo que transformas en de veras un producto, un servicio o un sistema que ayuda a crecimiento económico, si estás en el aspecto social, ambiental o no. ¿Saben quién me gustó? Los jóvenes que van a participar mañana. Se me hicieron como personas muy, muy comprometidas con sus proyectos. Bueno, la de materiales estuvo impresionante y igual la parte de tecnología de ciudades inteligentes. Hasta que hay el momento en el que estamos y la importancia que tiene que esté haciendo este tipo de conferencias ahorita en México. Yo vengo de Monterrey, pero igual, como se ha mencionado, en Guadalajara, que se está creando la ciudad de la innovación, en Monterrey también está surgiendo la tecnología de una forma impresionante y vemos como poco a poco en chavos como nosotros se empiezan a surgir startups, soluciones a problemas muy grandes, sociales y de todo tipo. Definitivamente va más allá de lo que tú te puedes imaginar o puedes leer inclusive en internet ahorita. Y terminamos con algo que es tremendamente práctico, que es el foro de inversión. En ese foro de inversión buscamos que empresas de alto potencial de México se encuentren con inversores de México y también internacionales. Y la idea es que ahí pasen cosas, o sea, que salgan inversiones, que salgan alianzas y que EmTech no se quede solamente en un acto que tiene que ver con la comunicación y la divulgación, sino que sea un acto pragmático, práctico, que genere impacto económico. EmTech is a collection of a lot of very driven, motivated, some of the smartest people in the region as well as from around the world who've come together to explore ideas around innovation, ideas around entrepreneurship, and really putting their heads together to think about the latest and greatest and the best ideas and what they can do to work together to create new opportunities and build new enterprises. That's what I think the biggest difference has been between Silicon Valley and Mexico has been a lot of success stories. So that's the greatest thing, is just getting people here, getting them aware about entrepreneurship as a career path and learning about things they can do to sort of build their career as an entrepreneur. This is a very exciting event. It's an event where education, entrepreneurs, government comes together and exploring technology, thinking about the challenges we face. And the only way to create better solutions, meaningful solutions, is that we have an open dialogue where we inspire and help each other to develop these ideas. What we can do now is really think about how to take advantage of this moment and do some really interesting things. And I think you're seeing people interested in taking risks, developing fundamentally new businesses, maybe stepping away from a dependence on U.S. markets in technology. What Mexico City gets right, the world needs to know about. And so I think in some ways, the successes of Mexico City are really important for the world to pay attention to. And I think some of the problems of this city are cautionary tales for people around the world to pay attention to. Yo creo que México nunca había estado en una posición tan clara de desarrollo como lo está hoy en día. Se conjuntan varios factores. En primer lugar, el que existan comunidades de emprendedores y de innovadores mucho mejor organizados que están colaborando unos con otros y que están cada vez más iniciando proyectos ambiciosos. En segundo lugar, las condiciones macroeconómicas del país, las cuales son de crecimiento, estabilidad, existe poca deuda, existen oportunidades de hacer negocios con otros países, buenas oportunidades de iniciar negocios. Y la tercera es que hay un momento de convergencia tecnológica en donde el acceso a dispositivos, particularmente móviles, es cada vez más amplio, al tiempo que la conectividad es cada vez más ubicua, lo cual permite que se puedan crear negocios que nunca antes habían podido hacer. I think that EmTech as well, the main of this forum, really bringing people together from different disciplines, from different backgrounds and different countries, are really a great way to discuss new technologies and their impact on society. Prepararse lo mejor que pueda, llegar a un grado de excelencia en sus especialidades y aprovecharlo y simplemente pues participar en este
desarrollo global que tenemos, pero desde la perspectiva, en nuestro caso, de nuestro país, de México. En la era industrial, cuando se lanzan los primeros modelos educativos, era estandarización, hoy creo que es innovación. Cuando antes lo importante era ser analfabeta, ahora es ser creativo y respetar que todos tenemos inteligencias distintas. The most successful entrepreneurs are the people who learned quickly and failed quickly and adjusted from it. And so what I think people here need to know is don't be afraid of failure, use failure as a learning experience. Successful entrepreneurs went through a whole series of failures before they hit on the right idea, just like a scientific experiment. You know, nobody has success, you learn from the failures. So just get out there and try ideas. Cualquier proyecto es 1% inspiración y 99% perspiración. Si quieren ser exitosos, hay que hacer la chamba, a trabajar. This is MIT Technology Review's first time in Mexico City, but it will not be our last, because I have met wonderful technologists, great entrepreneurs, and charming people. Thank you.